¿Están listos para que los lleve a sus casas, chicos? Ha sido un día duro de trabajo. Todos listos, capitán. ¡Vamos! Espere, don Gritardo, no abra la puerta. ¡Es peligroso! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Están todos bien? ¡Yo estoy bien! ¿Y la luz? Se debe haber cortado. Pero, ¿cómo pasó esto? Es por la marea viva. ¿Marea viva? ¡Un momento! ¿Y don Gritardo? ¡Don Gritardo! ¿Alguien tiene una linterna? Creo que veo luz desde la cocina. Síganme. Chicos, ¿qué hacen aquí? ¿No deberían estar en sus casas? ¿Y qué ha pasado con la luz? Hola, Micro. Hay una tormenta con mareas vivas afuera. No podemos ir a casa. Estamos atrapados y la luz se cortó. Pero, ¿cómo es que tú tienes luz? Tengo energía de reserva para estos casos. ¡Genial! ¿Nos ayudarías a buscar a Don Gritardo? Me encantaría, Tony. Pero no puedo salir de aquí. Se apagaría la luz si me desconectan. ¿Y ahora qué hacemos? A ver, necesitamos más luz. ¡Se me ocurre una receta brillante! ¡Vamos, chicas! ¡Al libro de recetas! Hoy cocinaremos dulces fluorescentes de cochayuyo. ¡Guácala! ¡Pero si es delicioso! ¡Ya lo verán! ¡Sí, bueno! ¡Yo he leído que es muy nutritivo! ¿Qué necesitamos, Tony? Necesitamos cochayuyo y fitoplancton bioluminiscente. ¡Vamos a pedirle ayuda a Micro! ¡Ahora todos! ¡Micro microondas! ¡Chicos! ¿Van a cocinar? Así es, Micro. ¿Nos puedes ayudar? ¡Por supuesto! Díganme, ¿qué necesitan? Necesitamos Durbillae antártica y fitoplancton bioluminiscente. ¿Sabes qué son esas cosas, Micro? Durbillae antártica. Es el nombre científico del cochayuyo. Es un alga comestible que se puede encontrar en toda la costa de Chile. Y el fitoplancton bioluminiscente es un conjunto de microorganismos acuáticos que a veces brilla. ¡Ups! ¡Ocurrió un problema, Tony! ¡Salieron los dos ingredientes juntos! ¡No hay problema, Micro! ¡Así también sirven! ¡Genial! Con esto podemos buscar a Don Gritardo. ¡Y podemos jugar a las guerras corales! Estelita, ¿puedes buscar a Don Gritardo? Lala y yo nos encargaremos de la comida. ¡Está bien, Tony! ¡Teman ante mí, villanos! ¿Quién anda ahí? ¡Listo, Tony! Voy a poner los panes en el horno. ¡Muy bien! Solo falta preparar el cochayuyo. ¡Lala! ¡Hay algo arriba! ¿Don Gritardo? ¿Estuvo ahí arriba todo el tiempo? No, yo digo que estuve buscando a los chicos. No es que le tema a la oscuridad. Y yo... está bien. Estuve ahí escondido todo el tiempo. Le temo a la oscuridad. No se aflija, don Gritardo. Es normal tenerle miedo a algo. Está lista la mermelada, Tony. ¡Genial! ¡Solo faltan los panes! ¡También listos, chef! ¡Coja esta espada luminosa, don Gritardo! ¡Lo protegerá de la oscuridad de la noche! ¡Gracias, Estelita! ¡Ojalá la noche no existiera! ¡Es cierto! ¿Por qué se hace de noche? Eso es por la rotación de la Tierra. ¿Rotación de la Tierra? La Tierra da una vuelta sobre su propio eje en 24 horas. ¿24 horas? Eso es lo que dura un día, ¿verdad? Así es, Estelita. Imagina que este pan es el Sol y esta manzana es la Tierra. Ahora es de día, ahora es de noche. Además de eso, la Tierra también gira alrededor del Sol. ¡Correcto! ¿Y la Luna? ¡Gira alrededor de la Tierra! ¿Y qué es eso de las mareas vivas de las que hablabas antes, Tony? Cuando hay luna llena o luna nueva, se producen las mareas vivas, que es cuando el mar sube y baja mucho. ¿Cómo sabes cuándo aparecen? La luna llena es cuando la luna se ve entera, como hoy. Y la luna nueva es cuando simplemente no se ve. ¿Luna llena? ¿Luna nueva? Mira,
Cuando la luna y la tierra se alinean, se producen las mareas vivas. Y cuando la luna, la tierra y el sol forman un ángulo de 90 grados, se producen las mareas muertas, que es cuando la marea está en su punto más bajo. ¡Vaya! ¡Ustedes saben mucho! ¡Ahora viene la noche! ¡Don Gritardo! Thank you.